Hoy día viernes por la tarde noche, América enfrentará a los Pumas de la UNAM. Esto referente al encuentro que sostendrán en la Copa por México, Copa Sky. Si América gana, asegurará el primer lugar. Así que está interesante este partido. Y recuerden que esperando resultados, América podría enfrentar. A las Chivas en un clásico más. Ahora en esta Copa Sky, América viene jugando bien. Contra Necaxa se recupera. Termina casi ganando el partido. Mereció ganarlo en el segundo tiempo. Eh, contra Toluca eh, en el primer tiempo pudo haber hecho otros dos goles. Pero pues se saca el resultado. Y ahora veremos qué, eh, qué pasa cuando enfrente a los Pumas. Quería comentarles algo bastante bastante interesante. Y es que hay movimientos. Eh, Malagón eh, va a ser presentado ya con, con el Club América. Si no es que cuando yo sube este video ya fue presentado. Eh, pero va a ser el arquero que traiga América para suplir la baja de Oscar Jiménez que ahora pues Malagón será el segundo portero y Oscar Jiménez será el primer portero que por cierto Oscar Jiménez ya estaba prácticamente arreglado con Cholos pero ahora con lo de Memochoa pues eh, creo que la justicia eh, dic dictaría que Oscar Jiménez sea ahora el portero de la América porque lleva años comiendo banca y creo que ya se lo merece así que me parece que eh, debe de ser Oscar Jiménez el titular, tiene todo para ser el titular, es un gran arquero, un arquero muy confiable que cuando se le necesitó estuvo ahí presente, entonces yo creo que tiene todo, todo para ser el arquero titular de la América. Recordemos que ha habido algunos arqueros que comieron banca y después cuando tomaron eh, el, el, la responsabilidad de ser el arquero del América que no es nada fácil eh, pues terminaron por no eh, no rendir al 100 no el caso de Navarrete el que se me viene ahorita a la mente el de Hugo González eh, son los dos que se me vienen ahorita a la memoria no pero bueno ustedes comenten y, y, y intercambiaremos eh, op opiniones por cierto que Ochoa cuando se lesiona Adolfo Ríos, eh, Ochoa entra al quite y Ochoa sí demostró luego, luego, ¿no? Que traía hambre de triunfar, pero no hablaremos de Ochoa. Ya eh, quedamos que eh, tomó un camino distinto, que no amaba tanto al Club de América como él lo decía. Entonces, la verdad sí me molestó un poco lo de mi amo Ochoa. Pero bueno, eh, yo sé que quieren que pasemos al tema de refuerzos y es por eso que el día de hoy... Hice un video especial con todo lo que ustedes quieren saber sobre refuerzos, todas las altas que se han inventado hasta el momento del Club América, ahorita se las voy a desglosar uno por uno, y si sí, a lo mejor va a ser un poquito largo el video, pero sé que ustedes quieren saber qué probabilidad hay de que llegue o no llegue a la América. Hay muchos nombres, así que espero que sean pacientes, se queden al final del video y ya en los comentarios me pongan. Todas sus opiniones, ¿vale? Así que, pues, eh, vamos a comenzar con el primero. Luis Suárez, el conejo Suárez, el uruguayo, el pistolero, que en la última Copa del Mundo, que pues no tiene nada que acabó, eh, no hizo nada trascendental con Uruguay, y es que Uruguay trae un muy buen equipo y a final de cuentas no hicieron nada, ¿no? Eh, pero bueno, este jugador sonó mucho para el América. Pero el que está más cerca de concretar su fichaje es el Cruz Azul. Cruz Azul sí está interesado en Luis Suárez. Quieren traerlo, quieren que sea el hombre gol de la máquina. Y ellos sí hicieron una oferta formal por Luis Suárez. Están en negociaciones y a mí me platicaron que todo va muy bien y que Cruz Azul podría hacerse de los servicios de Luis Suárez. Así que descartémoslo para el América. Y también eh, otro compatriota de Luis Suárez, Cabani, que fue muy, muy mencionado eh, que si llegaba o no a la América. Les voy a decir que Toluca fue el que hizo una oferta millonaria por Cabani y al final de cuentas él la rechazó y prefirió irse a la Liga de España a jugar con el Valencia. Si sí hubo interés de la América, pero cuando vieron todo lo que exigía Cabani, el sueldo, eh, pues por ahí tuvieron que parar un poquito. El que sí dijo que lo quería era Toluca. Yo creo que el fútbol mexicano necesita eh, mínimo por temporada traer dos o tres jugadores de ese calibre y, y, y la liga crecería mucho económicamente, también sería más vista. No creo que sea la solución para que nuestro fútbol mejore, pero sí en cuanto a que más gente vea nuestro fútbol pues sería lo ideal no eh, pero bueno el otro sería eh, Chicharito Hernández quien lo vinculaban mucho con Chivas y decían que era la salvación de Chivas le dijo que no a Chivas porque Chivas no tiene dinero para pagarle pero América mostró un interés real en Chicharito Hernández. Querían que la delantera fuera mexicana. Y es lo que está buscando América: traer mexicanos. Entonces, por ahí todavía hay la posibilidad de que llegue Javier Hernández. Pero hasta el momento no hay nada concreto. Sigue siendo un rumor. Otro que milita en la MLS, Carlos Vela, este mencionado muchísimas temporadas ya. Eh, ya logró el objetivo, ser campeón. Con, eh, con el equipo de, de ah, la UFC. entonces eh, por ahí podría buscar nuevos horizontes, aunque no lo creo. Muchas veces Carlos Vela ha dicho que él no busca trascendencia mundial, que él, el fútbol lo ve como un trabajo. Entonces, yo creo que no quiere venir a probarse al fútbol mexicano y debemos dejar ese tema muerto. El otro es de la Liga MX, eh, Mateus Doria de Santos. Supuestamente América andaba buscando un buen central. Terminaron eh, trayendo a un mexicano, eh, Israel Reyes, lo cual me parece correcto. Pero todavía hay una posibilidad si se va Bruno Valdés, ya que América y Santos estaban por ahí planeando algunos intercambios y podrían eh, irse algunos jugadores de América a Santos. Caso Bruno Valdés, caso Pedro Aquino. Pero hasta el momento es lo que sabemos. Otro que también milita en, eh, en la Liga MX, eh, Diego Barbosa, lateral derecho. Este sí interesa mucho al América porque el Tano pide un lateral derecho. Eh, la Jun, como les digo, eh, puede, puede irse a, a León, sé que la Jun lo que quiere es seguir jugando, eh, pero él si se queda en América está feliz, incluso aceptó rebajarse el sueldo, pero si León le promete que va a tener un puesto titular, pues la Jun estaría interesado en llegar a León, América y León estarían cerrando el fichaje y con eso... Pues el Ayun pasaría al León. Eh, Diego Barbosa podría llegar a suplir la lateral derecha. Recuerden que no tenemos un lateral derecho. Emilio el pelón Lara lo está haciendo, pero no es lateral derecho. El Tano quiere un lateral nominal y es por eso que están buscando a Diego Barbosa, como lo ven ustedes. Y eh, otro jugador que también está en la Liga MX, pero este que lo veo imposible, Alexis Vega. Eh, que podría llegar a las águilas eso fue un simple rumor de páginas web no hay nada en concreto para que llegue al club américa y hablemos un poquito de mexicanos eh, Andrés Guardado, que supuestamente tenía una propuesta de la América para venir a jugar a México, no hay nada tampoco. Diego Laines, que estaban buscando un préstamo para que jugara en América de seis meses a un año, eso sí es real. Estarían buscando a Diego Laines para reforzar el ataque americanista. Como les digo, América quiere tener mexicanos. Entonces, Diego Laines sí es opción real. La otra, Raúl Jiménez, quien acaba de anotar un gol de penal con el Wolverhampton. Eh. Es buscado también por el América. Supuestamente Wolverhampton ya no quiere a Raúl Jiménez y le estaban informando que eh, podría empezar a buscar equipo, a buscar nuevos horizontes. América alzaría la mano para regresarlo y Raúl no vería con malos ojos regresar al América, ya que con el accidente que tuvo, pues no ha tenido un buen rendimiento en Europa. Y eh, él piensa, y también muchos eh, analistas piensan que el fútbol mexicano, al ser eh, un fútbol... Eh, pues no tanto eh, tan exigente como en la en la Premier League pues Raúl podría recuperar un nivel importante pero bueno vean ya en cuántos nombres hemos mencionado y todos eh, pues han sido eh, muchas semanas tendencia han sido rumor eh, también se se mencionaba mucho lo de Gorredán al final llegó a Tigres Tigres sí pagó la millonada que pedía Santos por Gorriarán, entonces pues Gorriarán no va a llegar a competirle a Diego Valdés. Todavía hay eh, opciones para que algunos jugadores de la América salgan extranjeros, es lo que está buscando América liberar. Eh, como les digo, Viñas podría ir a Mazatlán o Atlas como préstamo. Lo de Benedetti que todavía no sabemos si lo van a integrar al equipo. Entonces va a haber mucha tela de donde cortar. Falta muy poco para que empiece el torneo. Pero aquí les dejo los rumores. Espero que les haya sido claro el video. Que haya aclarado sus dudas. Si fue así regálenos un like y un bonito comentario. Suscríbanse si son nuevos en, en ver un video mío. Los quiero un chingo, los estimo. Y recuerden arriba nuestras poderosas, majestuosas águilas de el América. para bye. bye.